Saludos y bienvenidos a todos, señoras y señores, a este espacio de economía, a este videoblog donde tratamos de una forma amena y reducida en el espacio de afrontar y abordar las cuestiones que más preocupan a todos ustedes. Este viernes, por desgracia, tenemos que confirmar un nuevo asalto a otra institución por parte del Partido Socialista y más concretamente del presidente Pedro Sánchez. José Luis Escrivá, hasta el momento ministro de Transición Tecnológica, que tampoco sabíamos muy bien lo que era ese ministerio, pues antes había sido meramente una secretaría de Estado, casi una dirección general, pasa, como decimos, de estar en el gabinete del Ejecutivo, en el Consejo de Ministros, a gobernador del Banco de España. ¿Por qué nos preocupa esta circunstancia? Porque es la primera vez en la historia que tal cosa se produce. Miento, ya se produjo y una vez más es el Partido Socialista el que rompe la baraja con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pasó de ser secretario de Estado a ocupar la jefatura, la gobernatura, si me permiten el término, del Banco de España, rompiendo una norma no escrita por la cual se apostaba por gente que tuviera trayectoria dentro del propio Banco de España y que estuviera absolutamente ajena y separada del poder político. Con esta decisión se consuma porque ya es un miembro del Consejo de Ministros, un hombre de la absoluta confianza del presidente del Gobierno, el que es marcado de manera digital para ocupar esta gobernatura, permítanme la expresión, del Banco de España. Esto afecta, lógicamente, a la credibilidad de la institución, puesto que tiene que ser una suerte de Pepito Grillo de llamar la atención de lo que el ministro de Economía está haciendo. Va a ser también muy sorprendente porque el gobernador va a tener que criticar, que matizar unos presupuestos generales del Estado en los que él ha participado de manera muy activa y sobre todo escuchamos este mantra de la fachosfera y vemos que luego el presidente del gobierno actúa como Franco, ni más ni menos, que fue el otro precedente allá por unos años ya muy, muy lejanos, el que decidió cosa parecida. Pero es que además era el propio Pedro Sánchez el que discutía y el que criticaba cuando era candidato en el año 2014 este tipo de decisiones donde se mezclaban las decisiones políticas con la independencia de algunos organismos. Vemos cómo el presidente, sin ningún tipo de pudor, va de manera sistemática colocando a sus amigos y copando las instituciones, y al final creo sinceramente que es un empobrecimiento para nuestra sociedad, porque hay determinados organismos que si tienen su valor radica fundamentalmente en la independencia y en la distancia del gobierno. En fin, veremos a ver qué ocurre. Como les hemos informado en Es Diario, nos hemos puesto en contacto con representantes, con trabajadores del Banco de España, donde ven ese daño a la imagen reputacional de la institución. Y luego ven en el señor Escrivá un hombre con un temperamento muy fuerte, un hombre que lo hemos visto que tiende a cambiar de decisiones diciendo una cosa y la contraria en un breve espacio de tiempo. En fin, un asunto que, como digo, nos preocupa y sorprende, y concluyo diciendo que para molestarles y disgustarles tanto lo que hacía Franco, al final se acaba comportando exactamente igual que él.